Good evening. Good evening, everyone. Hello. 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 Good night. Good evening. Good evening. No los puedo ver, chicos. ¿Qué se me han hecho? Están escondidos, ¿verdad? Y hay, quiero ver, 9 personas. Hola, Julita. Welcome. Buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Buenas noches a todos. Quiero verlos, chicos. ¿Qué les pasa? Mario Claros. Good evening. Good evening se dice para decir buenas noches, ¿verdad? Pero es saludo. El good evening es un saludo. En cambio, el good night es para despedirse. Así que ahorita no pueden decir good night porque estamos dando una bienvenida, ¿verdad? José Mauricio ya sabía esa regla, ¿verdad, José Mauricio? No, por eso que le dije good night. ¿Cómo fue? Por eso le dije good night. Vaya, pero Gilbert sí ya se la sabía, ¿verdad? La regla. Que de inicio es good evening y de despedida good night. ¿Verdad? No se puede decir good night al inicio, solo para despedirse. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Solo tengo 1, 2, 3, 4 alumnos, ¿verdad? Porque los demás... no lo miro. Vemos 11. 4. Vemos 11, en serio. Pero okay. Solo 4 creo que están con la cámara. Solo 4 hay. Ajá, conmigo 5. Ajá. Vale. Chicos, el día de ayer estuvimos viendo sobre las partes de la casa, ¿verdad? Vamos a ver. How do you say? Hola, Morenita, buenas noches. How do you say? No vayan a ver en ningún lado. Recámara. How do you say recámara o cuarto? Bedroom. What? Bedroom. Bedroom. Very good. Bedroom. How do you say sala? Living sala. Room. Living room. Bedroom. Very good. Bedroom. How do you say comedor? Kitchen. Dining room. Kitchen room. Comedor. Dining room. Dining room. Ajá. ¿Cocina? Kitchen. Ajá. Miren, por ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, 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 okay. Sí. Ok. Ático se dice attic, ¿verdad? Attic. Cuarto, bedroom. Bedroom. Ajá. ¿Lavandería? Lounge. Cuarto de lavandería. ¿Ustedes tienen un cuarto de lavandería? Yes. La pila, me va a decir José Mauricio. No escucho Jorge, José Mauricio. José Mauricio, ¿tiene cuarto de lavandería? No. ¿No? La pila es el cuarto de lavandería. La pila, está todo. La pilita, ok. El baño, bathroom. Repeat, bathroom. Ah, en el baño un guacal tengo. Un guacal, es el bathroom. Ok, study, ¿verdad? Study room. Living room. You have to repeat. Living room. Living room. Living room. Hallway. Hallway. Dining room. Hallway. Dining room. Kitchen. Dining room. Kitchen. 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 Very good, very good, very good. Ok. Ahora les voy a presentar, déjenme ver qué sigue. Otra imagen. Esta es la parte de la casa, pero del lado de afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar desde el lado de afuera? Vamos a ver. Miren. Estas dos imágenes, si gustan, se las puedo mandar por WhatsApp, ¿verdad? Para que las repasen. Se las puedo enviar las dos imágenes. Sí, mándenlas. Porque son bastantes, ¿verdad? Cosas. Miren, así es el jardín de José Mauricio, ¿verdad, José Mauricio? No, es más grande. Tiene de todo, mire, tiene verduras, tiene chile, tiene tomates, lechuga, zanahoria, ¿verdad? Este es el garden. De todo. De todo, el garden. Repeat, garden. 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 Ajá. Garden.
Y así es la piscina de Marito Claros, ¿verdad, Marito Claros? Swimming pool. Repeat, swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. This is the fence. Acerca, the fence. The fence. The balcony. Balcony. You have a balcony. Repeat, balcony. 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 Windows. 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 Basement. Basement. El basement, basement es el sótano. Okay? Basement. Drain pipes. Drain pipes. Este es el drenaje. Miren, este es el drenaje. Drain pipes. Por aquí sale toda el agua. Drain pipes. Pipes. Ajá, el drenaje. De ahí tenemos door, la puerta. ¿Verdad? Door. Fácil. Door. Light, door. Las luces. Light. Light. Esta es la casa de Gilbert, ¿verdad, Gilbert? Sí, es, la casa es bien de parecida. Gilbert. Le tomé foto a la casa de Gilbert, la que tiene allá en las montañas. Mailbox. Miren, el mailbox. 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 Todos tienen un mailbox. No, el mailbox lo tenemos en la compu ahora, ¿verdad? El correo electrónico. Pero estas son bonitas, ¿verdad? En Estados Unidos sí se suele ver los mailbox afuera. Donde y debajo las... de la puerta tiran el recibo. Aquí debajo de la puerta y donde sea cuelgan los recibos, ¿verdad? ¡Pah! Y hasta donde los vecinos lo dejan. Ese, la vecina es mi mailbox. Ok. Path. Miren, el path es el camino, miren. Path. Repeat. Path. Path. Ajá. Stairs, las gradas, las graditas. Sí, ayer vimos stairs. Las stairs, vimos upstairs y downstairs, ¿verdad? Hacia arriba, las gradas hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? No hay gradas hacia arriba y hacia abajo, nosotros las ubicamos según vamos a bajar, ¿verdad? Y los letreros también. Ah, bueno, tal vez las gradas eléctricas, sí, eso sí, unas van para arriba y otras para abajo. Driveway, miren, ese es el driveway. Driveway. Donde va el driveway. Auto a dirigirse hacia el garage, ¿verdad? Y afuera del garage es el driveway, ¿verdad? Este es el path, el caminito, el camino, y este es el driveway. Attic. ¿Puedes decir attic o attic? Attic. 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 Ajá. Roof. Esta la vimos ayer, ¿verdad? El roof. Roof. El techo, roof. No es roof. Que esté diciendo rufo, no, roof. Roof, roof. Ajá, roof, 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 roof. ¿Ok? Faltó el porch. El porch. El porch es el corredor. Corredorcito, ¿verdad? Y de ahí tenemos shutters, que son los muros. Shutters. Los walls son las paredes. Walls. Vaya, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver. Vaya. Chicos, eso es con respecto al tema de vocabulario que estuvimos viendo el día de ayer. Pero también vamos a ver un tema gramatical esta noche. La gramática tiene que ver con el uso del there is y there are, ¿verdad? There is y there are. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí. There is, ¿verdad? There is, there are. Yo trato de explicarles la gramática de una forma muy sencilla, ¿verdad? Para que no nos compliquemos, porque si me pongo a colocarle un montón de cuadros, lo voy a confundir todos y se van a sentir abrumados, asustados. Y después lo importante es que usted lo reproduzca, ¿verdad? Así que de una forma sencilla, el there is, es para singular. Significa hay. El there are es para plurales. Significa hay. Pero solo cuando hay muchas cosas. Y este cuando hay pocas cosas. Por ejemplo, yo le digo, there is an apple. ¿Qué quiere decir there is an apple? Hay una manzana. Hay una manzana. Muy bien. There is an apple. Hay una manzana. Aquí en esta burbuja dice... Only one thing. Solo una cosa, ¿verdad?
Y en esta, two or more things. Dos o más cosas. There is an apple. There is a boy. Si yo digo there is a boy, ¿qué estoy diciendo? Hay un chico. Hay un chico. Ajá. There is a book. Hay un libro. Hay un libro. There is a cat. Hay un gato. Hay un gato. There is a woman. Hay una mujer. Hay una mujer. ¿Ok? Ahora, lo opuesto es there are. Hay siempre, pero con plurales, ¿sí? There are three oranges. Hay tres, ¿qué? Tres naranjas. Hay tres naranjas. There are four tables. It's a book. It's a hay book. Cuatro mesas. Mesas. There are seven girls. Hay siete chicas. There are five men. Cinco hombres. Men es el plural de man. Con A es uno y con E son varios hombres. Por eso es que se dice Spider-Man, porque es uno, un hombre araña. Pero este es men con E, son muchos. Es el plural. There are eight apples. Hay ocho manzanas. There are eight apples. ¿Sí? Vaya, vamos a repetir. There is an apple. There is an apple. There are eight apples. There are eight apples. Veamos acá, chicos, que el uso del I y el an es importante también. A. ¿Qué significa a? Un. ¿Y el an? Lo mismo. Solo que se utiliza cuando está. Hola. Perfecto. Creo que esto lo vimos. Bueno, esto sí lo vimos, ¿verdad? En el curso pasado. Sí. Entonces, si lo vimos nosotros, lo vieron los demás. ¿Verdad? Un, una, uno, así. Así es. Un, una, uno. ¿Verdad? Entonces, si decimos a book, un libro. A boy, un chico. An apple, una manzana. A cat, un gato. A woman, una mujer. ¿Pero cuál es la diferencia de estas dos? Y la otra palabra empieza en vocal. Muy bien. El an se utiliza cuando la otra palabra inicia en vocal. ¿Sí? An apple. An elephant. An eagle. ¿Verdad? An ice cream. ¿Verdad? Inician con vocal. ¿El qué inicia con vocal, Miss? No veo nada. ¿El que inicia con vocal, chicos? Aquí, ¿ve? Toda la primera palabra inicia con vocal. ¿Ok? ¿Está claro esto? Lo escucho callado. Sí. Está claro. ¿Sí? Yes, I do. ¿Eh? Aquí están las vocales. A, E, E, I, ¿verdad? Por eso se ocupa con N. Para que no se escuche mal. An apple. Repeat. An apple. An apple. No es correcto decir a. Apple. No, se oye mal. An apple, an elephant, an eagle, an ice cream. Díganos. An apple, an elephant, an ice cream. Vale. Y la otra, la solo A, se utiliza cuando la otra palabra no inicia con vocal. Por ejemplo, ¿a qué? A car. Car, a book, a toy, a boy, a boy, a cat,
A woman. A woman. Qué bonita voz. A woman, etc. Ahí está la diferencia. ¿Verdad, chicos? Entonces, el uso del there is y there are, cuando usted usa el and, hay una, ¿verdad? Hay una manzana en mi refri, agárrala. Dice José Mauricio, hay una taza de café ahí en la cocina, alcáncemela, dice José Mauricio. Había, me dicen. Siempre está tomando café, o Mauricio o More, siempre están tomando cafecito. Hoy no los he visto tomando el cafecito, en la noche. Hoy está bien seria, More. No está, es que está en mute, su micrófono, More. Hola, hola. Hola, tengo sueño. Ah, tiene sueñito. Ya le vamos a ir a hacer cosquillitas para que se despierte. ¿Pero sí estamos claros con este tema? Sí. ¿Sí? Vale. Para que se despierten, entonces vamos a hacer una competencia en el chat. Vámonos todos para el chat. A ver quién hace primero café. ¿Cómo? A ver quién hace primero café, pues. Ah, verdad. Los dos que ayer era Mauricio que tenía sueño, ¿no? ¿Cuándo fue que tenía sueño? No, es que ayer andaba con un gran dolor de cabeza que no aguantaba. Y así recibió la clase, mire, lo felicito. Vale. Vámonos todos para el chat. ¿Ya están en el chat? ¿Sí? Vale. Competencia. Yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, hay una... ¿Saben cómo decir flor? Flower. Flower. Se la voy a escribir acá. Esa es flor. Hay una flor en el jardín. Vale, rapidito. Hay una flor en el jardín. Eso, Gilbert. Gilbert ganó. El primero que lo coloque es el ganador. Solo que Gilbert, capital letter and period, ¿verdad? Capital letter al inicio y period at the end. Pero de ahí está bien. Gilbert le ganó a todos. De ahí los demás es copia de Gilbert. Es la copia de Gilbert. Si tienen algo malo diferente a Gilbert, está mal. Gilbert tiene la razón. Siempre el primero que lo escriba bien es el ganador. Vaya, número dos. Entonces, ¿cómo se dice esta? Hay una flor en el jardín. There is a flower in the garden. Repeat. There is a flower in the garden. Les voy a decir algo y a ver si me entienden en inglés. There is a flower in the garden. Vaya, oigan lo que les voy a decir. There are 17 students in this class and nobody's with camera, just 3 students are with camera. There are 17 students. Elena Montano, nice to meet you. No la conocía, Elena Montano. Hola. Hay que quitar el micrófono. Nice. Hola. To meet you too. Teacher. Nice to meet you too. Ayer estuvo en la clase, Elena. Yes. Yes. Okay. Okay. Tuve problemas con el audio, entonces por eso no le pude contestar. Vaya, ok, ok. Brian Ortiz, gracias por encender su cámara. Hi. Good evening. There are 17 students in this room. ¿Qué dije? Hay 17. Hay 17 estudiantes en la sala de... En este salón. In this room. ¿Ok? Uh-huh. Room significa habitación, cuarto o salón. Uh-huh. Vaya, vamos a otra oración. Recuerden que yo se la digo en español y usted la escribe en inglés, ¿verdad? Recuerden colocar capital letter al inicio y un punto al final. Vamos. Hay 2 ventanas en el cuarto. Hay 2 ventanas en el cuarto. Ay, ¿quién fue el primero? More, vamos a ver qué dice More. Si la tiene bien. Las dos me lo puse. Ah, ok. Julia fue primero, entonces.
No, no, no. Ah, Emily. ¿Quién es Emily? Me, teacher. In the room. Ah, pero colocó in the room, en la habitación. ¿Cómo se dice habitación? Bedroom. Bedroom. Julia es la siguiente. There are two windows in the bedroom. Julia ganó. Julita, quiero conocerla. Julita, Julita, Julita. Ahí está, Julita. Dejen las cámaras encendidas, chicos. Es que miren, si no se me van a olvidar sus rostros y no, nunca voy a conocer quién es quién. Es que me veo bien negra. No, yo también. No tiene nada de malo. Es por la oscuridad, es la oscuridad. No porque ya es bonita, Julita, ¿ok? Karin, hola, Karin. Karin estuvo en la clase ayer, Karin, ¿no, verdad? No, teacher, me había perdido, andaba, tenía un inconveniente, pero ya estamos aquí. Qué bueno verla, mire, ya tenemos otra vez otra chica más del grupo anterior. Welcome, welcome, Karin. Thank you. Pero está al día con la plataforma. No, no, pero ya lo vamos a hacer, voy a poner sí, al día. Porque ahora es la revisión y querían ya los capítulo 1 y capítulo 2 de la novela, completada la novela, bueno, para este día. Hi. Okay. Ahora, entonces está ahí. There are two windows in the room. ¿Quién no tenía bien? Julita. Aplauso para Julita. Ok, vaya, seguimos. Todos los demás, vean ahí, el de Julita estaba bien. Solo el punto le faltó a Julita al final. The period at the end. Seguimos. Cuando diga números, colóquenlos en letras, no en número. Ok. Así como hizo Julita. There are two windows in the bedroom. Ahora, vamos. Hay un horno en la cocina. Hay un horno en la cocina. Un, te faltó un ahí. A Chico Brian. Hay un horno en la cocina. Casi, Brian. Casi, casi ganamos el millón de dólares. Quiero ver. Julia, Julita. There is a stove in the kitchen. Julia ganó de nuevo. Chicos, mira, Julia les está ganando a todos. There is a stove in the kitchen. Dos puntos para Julita. Dos puntos para Julita. There is a stove in the kitchen. Repeat. There is a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Okay. There is a stove in the kitchen. Siguiente oración. Hay sillas en el comedor. Hay sillas en el comedor. Casi, Julita, casi. Pero no es stairs. Chairs. Eso, Gilbert. Solamente que... Solo una observacioncita pequeña, pero ahí está bien, Gilbert. Dining room va separado. Dining room, así lo como lo colocó Mario. Dining room. There are chairs in the dining room. No stairs. Stairs son gradas. Chairs. ¿Ok? Casi, Julita. Muy bien. There are chairs in the dining room. Gilbert lleva la delantera junto con Julita. Vamos a ver quién de los dos. Vamos a ver. O algún otro que quiera sumarse ahí a la competencia de estos dos chicos. There are chairs in the dining room. Hay sillas en el comedor. Siguiente. Ahí vieron que ya no usamos there is, ¿verdad, More? Ya fue there are, ¿verdad? Porque habían sillas. ¿Sí?
Siguiente. Hay gatos en el balcón. Vayan a sacarlos. Hay gatos en el balcón. Balcón. Ryan, casi Ryan, casi Ryan. Ah, okay. Casi Alba. Sí, ¿quién fue después de Alba? Maribel López. ¿Quién es Maribel López? Quiero conocerla. La ganadora de los $50,000. Maribel, Maribel, Maribel. Queremos conocerla. ¿A dónde está Maribel? Maribel fue la ganadora. There are cats in the balcony. Maribel es una pared. Solo veo unos pelitos. Maribel, no la vemos. O también va a decir que se ve negra. Miren, es que lo que pasa es que cuando no hay mucha luz donde nos encontramos, nos vemos oscuros. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Hay que ir a traer lámparas. Ok. There are cats in the balcony. Repeat. There are cats in the balcony. Cats in the balcony. Ajá. Ok, siguiente. Hay una refri en la cocina. Hay una refri en la cocina. ¡Pum! Le faltó Brian. Ay, siempre Brian ahí queriendo, queriendo, queriendo. Vamos a ver, Julita. ¡Sí! Solo que era más fácil escribir fridge, ¿verdad? Ayer vimos esa palabra, fridge. Fridge. Refrigerator. Uh-huh. There is a fridge or refrigerator in the kitchen. Y el punto al final de la oración, capital letter al inicio, mayúsculas al inicio, ¿verdad? There is a fridge in the kitchen. Ok. Siguiente oración. Julia lleva 3 puntos. Gilbert. Le lleva la delantera. Vamos a ver. Una difícil le voy a poner. Hay una mesa de noche en el cuarto o en la habitación. Hay una mesa de noche en la habitación. Oh. Ah, M. ¿Quién es M? Pero solo a mí me lo envió. M. ¿Quién es M? No, Poncho. Mi teacher. ¿Quién es M? ¿M qué? Solo López. A mí me lo envió. Solo a mí me lo envió. Ajá. Tenía que enviarlo a todos. Ella está bien. ¿Cómo se llama usted? Emily. Emily, quiero verla, Emily, quiero conocerla. Voy a ver si puedo ponerla. Ajá, there is a bedside table in the bedroom. Porque ya yo tengo un problema con la cámara. Me dice de que no puedo, que no me permite, que no está disponible, algo así me sale. ¿Es el teléfono? Sí, ahorita sí. Ok. Quizás por eso. ¿Y usted lo colocó bien? Y More. Y More también, solo las capital letters. Vale, entonces hágalo dirigido para todos el mensaje. Emily dijo, ¿verdad? Yes. Dirija el mensaje a todos, Emily, porque solo me lo envió a mí, solo yo lo puedo ver, para que todos vean cómo era. Y también More lo escribió bien. Uh-huh. Muy bien, More. Solo que ya había ganado
Emily. Ahí está, el de Emily. There is a bedside table in the bedroom. Cuando envíen mensajes, siempre verifiquen que no sea directo a la Miss, sino que diga para todos. Mensajes para todos. Entonces, Emily colocó, there is a bedside table in the bedroom. Acuérdese, bedside table. ¿Ok? Vale. ¿Preguntas, Karin? La veo así como pensativa. No. ¿Estamos bien con este tema? Aquí las estoy escribiendo, no las estoy poniendo en el chat, porque me cuesta. Ok, pero ¿está todo bien? ¿Sí? ¿Vamos bien con este tema? Ok. Brian, sí, ¿verdad? Brian, solo ahí las A-AN. Sí, ese detallito es lo que se está quedando, ¿verdad? ¿De ahí los demás? No lo veo. Quisiera verlos. Solo una chica me llamó por teléfono hoy para pedirme permiso de la cámara, para que vean qué tan serio es esto. Me pidió permiso de tener la cámara apagada y me dijo el por qué. Y de ahí los demás no me han pedido ningún permiso. Hasta José Mauricio está de rebelde. Es que me apagó la compu. Ok. Me pasa el teléfono. Realmente yo de ahí no puedo. Súper bien, súper. Me llega. Pero de ahí los demás. Gracias. Y te dicen a vos que vos sos el chillón. Y él es el que toma las actitudes. Después vamos a hablar del chillón. Ok. Todos están riendo. A saber a quién le están diciendo el chillón. Vaya, ok, chicos. ¿Estamos claros con esta parte? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Así? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, nos vamos a ir todos juntos a la plataforma, ¿verdad? Es hora de ir a la plataforma. En la plataforma vamos a irnos a la lección. Aquí les voy a mostrar para que no nos perdamos. Es aquí. Estamos en el lección 2, ¿verdad? Lección número 2. Ya la 1, ya no. Estamos con la 2. Ahora terminamos la 2, porque para ahora era de terminar. Los que van ya en la 3, los felicito, ¿verdad? Si usted se adelantó, no hay problema. Pero sí tenemos que no ir atrasados. Está cargando aquí. Vamos a esperar un momento. Vale. Entonces, chicos, aquí hemos combinado el uso de a, an, ¿verdad? Para decir uno. Hemos combinado las partes de la casa, las cosas que se encuentran adentro de las partes de la casa, y hemos combinado el there is y el there are, ¿verdad? Para que vean que hay una combinación de todo lo que hemos estado viendo en una sola oración. Y ahí usted forma la oración diciendo, hay esto, hay lo otro en mi casa, ¿sí? Pero lo que se me olvidó decirles, chicos, es que hay también oraciones negativas. Teacher, y cuando no hay, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Nadie me lo preguntó. There is not. Digamos que dijeran, no hay una refri en mi casa o en mi en la cocina. En lugar de decir there is, usted dice there is not. There is not. Solo le agrega el not y ahí está todo. ¿Verdad? There is not a kitchen in, sorry, a stove in the kitchen. Todo lo que usted vio ahí en el chat, le agrega después del is, un not. Después del are, un not. ¿Sí? Eso sí tiene que tenerlo bien grabado. Después del is y después del are, va el not. No lo puede meter el not donde usted quiera. ¿Va después del is o después del are? ¿Está claro? Vaya, por ejemplo, ahí les dije yo, hay gatos en el balcón. ¿Cómo sería no hay gatos en el balcón? Dígamela, no la escriban, dígamela. There is not a cat. No, hablamos de que no hay gatos. There is not.
There aren't cats in the balcony. No hay gatos en el balcón. ¿Sí? There aren't. Puede decir aren't, que es contractado, que eso ya lo vieron en el módulo pasado, o puede decir there are not, ¿verdad? El there aren't se usa cuando hablamos, para hacerlo más corto. There aren't any cats in the balcony. Y si usted dice, ¿cuál otra oración les di? Hay una refri en la cocina. ¿Cómo diría no hay una refri en la cocina? There isn't a fridge in the kitchen. Ajá. Otra oración. There isn't or there is not. Si yo digo, decía la oración, hay. ¿Cuál era la otra? Hay una flor en el jardín. Y si yo digo, no hay una flor en el jardín. There isn't a flower in the garden. Solo es eso. No se complique. Muy bien, More. Muy bien, muy bien. Si es pregunta, ya no dice there is. Dice. Are there. Oh, is there. Voy a colocar acá. Aquí lo voy a colocar. Voy a venir a invadir. No me puede escuchar, dice Alba. ¿Por qué será? Hay que ajustar ahí el micrófono y todo respecto a su computadora, porque si los demás me escuchan, es que sí tengo bien el audio. Vamos a ver. There is a flower. Miren acá. Oración positiva. Oración negativa. Número 3, pregunta. ¿Ven la diferencia? Igual que todo auxiliar, inició con el do or he does. Does he? Cuando es pregunta, cambia. He is intelligent. Is he? ¿Verdad? There is a flower. Is there? Solo lo que cambia es lo inicio. Estas dos cosas. Al revés. ¿Verdad? Siempre para preguntas al revés. Y aquí, en lugar de un punto, ¿qué va? ¿Qué va en lugar del punto? Un signo de interrogación. Un question mark. Question mark. Repeat, question mark. Question mark. Un question mark. Me salió cabal. Un question mark. Ok. Y si es una oración en plural, dígame un ejemplo. ¿There are qué? Dijimos. Cats. There are cats in the balcony. ¿Sí es negativa? They aren't in the balcony. Ajá, there aren't. ¿Y sin pregunta? Siempre iniciando con capital letter. Are there? Are there? ¿Vale? Y ahí está, miren. Y la diferencia es que en las oraciones usted coloca punto y en las preguntas un question mark. Y las capital letters en oraciones siempre es ley. Capital letters al inicio, letra mayúscula al inicio, es una ley. ¿Tienen preguntas sobre esto? Está bien fácil, ¿verdad? There is, positivo. There isn't, negativo. Pregunta, is there, al revés. El inicio es lo que cambia de todo. El inicio. Esta parte. El there is. El there más el verbo to be. Eso es lo que cambia. ¿Sí? ¿Ya vieron? Si es positiva, there is. Si es negativa, there isn't. Si es pregunta, is there, al revés.
esto que aquí estaba there is, cambia a is there. Si está claro, todo así. Got it. Dígame todos. Got it, miss. I got it. Got it, miss. I got it, I got it, I got it, I got it. Quiero escuchar mucho, I got it. I got it. I got it. I got it. Bien. Está fácil. ¿Lo sienten fácil o difícil? Easy. Easy. It's easy. It's easy. Bye. Entonces, en su plataforma van a encontrar acá, déjenme ver. Fíjese de que está, esta es esta clase, miren. Ahí está. Y hay una conversation. Pero acá está un knowledge check. Después del video. Hay que resolver el knowledge check 2.9. Dice, I have some chairs in the kitchen. I have some chairs in the kitchen. ¿Qué falta acá? There are no, there is a, there are some, there is no. Puede decir there is no también, ¿sí? There isn't or there is no. Se puede decir así también. Y there are some, hay algunos. El some significa algunos. Es un agregado a lo que les expliqué. ¿Qué sería? Dice, I have some chairs in the kitchen. Tengo sillas, algunas sillas en la cocina. Chairs in the kitchen. There are some. Hay algunas cocinas en la cocina. Sillas en la cocina. Espérenme, vamos a borrar esto. ¿Copiaron esto? ¿Lo puedo borrar? ¿Puedo borrar esto? Yes. Okay. Bye. Número dos. I have a stove in the kitchen. ¿Qué dice aquí, chicos? Ayúdenme. Quiero oír muchas voces ahí participar al mismo tiempo. Tengo una estufa en la cocina. ¿En la cochera? La cocina. Cocina. Ok. Tengo una estufa en la cocina. ¿Y luego? There are. ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo que está diciendo yo tengo y aquí hay, ¿verdad? No es lo mismo decir yo tengo que hay. I have, there is, or there are. ¿Cómo diría yo tengo una cocina en la cocina? There is a stove in the kitchen. Se puede decir, miren chicos, es que esto del inglés es así, miren. Voy a explicar acá. Puede decir there is. Miren, hay tres formas. Hay tres formas. Pero acá en la de arriba era negativa también. La primera es positiva, pero hay tres formas negativas. Me faltó esta. Esta me faltó. Vaya, miren. Esta de arriba era positiva. Estas tres son negativas. Tres formas de decirla en negativo. There is no, there isn't, or there's not. O hace la contraction en el verbo to be, o hace la contraction en el there. Una de las dos. Y las dos son buenas. ¿Está claro? Anoten las formas. La primera es positiva. There's a. There's a. Y de ahí, vamos a la siguiente. I don't. No. Permítame.
Número tres. I don't have a refrigerator. ¿Qué dice? Dígamelo todos. I don't have a refrigerator. No, en español, ¿qué significa? Yo no tengo un refrigerador. No tengo una refrigeradora. Tengo refrigerador. No es lo mismo, no tengo no que tengo. No hay. No tengo se tengo. Dice así, I don't have, y no hay se dice, ¿cómo? Hola, clase. There is no. There is no. No tengo es la primera no. parte. Aquí está, miren. No tengo, eso es no tengo. Y, el, no tengo. Y nos está pidiendo que digamos no hay. No hay. There is no. There are not. There is not. There is no. Está hablando de una there refrigeradora. Is there is. Yes. There is not. There is a. No. There is no. There is no. Es que there is a. Queremos decir no hay. No tengo, no hay. There is no. No hay. ¿Ok? No. Vale, siguiente. Número cuatro. ¿Está clara la diferencia entre no tengo y no hay? Yes. Ajá. Vale, voy a borrar eso. No tengo y no hay. Eso es lo que estamos buscando acá. Que ellos me dicen no tengo y yo le voy a decir no hay. Para el siguiente, número cuatro. I don't have curtains on the windows. ¿Qué dice? Yo no tengo cortinas. Yo no tengo cortinas en la ventana. Y es cierto eso. No. Sí, dijo Karin. Sí, ahorita las he quitado. Las han quitado. Ya le fui a ver las casas, por eso. No, ¿verdad? I don't have curtains on the windows. No tengo cortinas en las ventanas. Pongan cortinas, chicos. Los van a ver para adentro. Los extraterrestres. Ok. Entonces, no tengo, acuérdese. La primera parte es I don't have. No tengo. Ahora dígame usted, no hay. There are no. There aren't any. Ajá. Quiero escuchar muchas voces. Habemos 18 personas y solo escucho 3 voces. There are no. Así tiene que escucharse, como que si estuvieran haciendo una oración. Todos al mismo tiempo. Ajá, entonces, More. There are no. ¿Quién vota por there are no? Suban las manitas. There are no. ¿Cuántos votaron por there are no? Número dos. 3 personas. Suban las manitas virtuales. Suban las manitas virtuales. Los que votan por la número 2. There are no. Así. Pueden ponerlo así. O así. Eso. Vale. Y Karim no vota por la número 2, Karim. Tampoco José Mau. Ni More. ¿Por qué no? Buenas noches. No le encuentro dónde. Ajá. Hola. ¿Hay alguien ahí? José Mauricio, ¿cuál dice usted que es la número 4? No sé. Yo creo que no me escucha. There are no. Pero dije, suban las manitas los que votan por esta. Vale, no, como no, si la subí. Ah, la ahí subió. Está, ¿eh? Vale, ok. Sí. Está durmiendo José Mauricio. Está durmiéndose. Miren, More ya no se está durmiendo porque ya se tomó el cafecito. Ya la vi. Yo tomé gaseosa. Ah, gaseosa. Ok. Vale, ayúdenme, chicos. Julita, ¿qué dice? There are no. There are no. Vale. Vamos a dejar there are no. Siguiente, la última. Háganla solitos. Colóquenme la respuesta suya en el chat de la número 5, todos.
Quiero ver que todos han participado. Todos, todos, todos. Deme la respuesta de la número 5 en el chat. Todos tienen que participar. Número 5. De la número 5. Vale. Ahora, díganla ustedes. I don't have any rugs on the floor. No tengo carpetas en el suelo. Carpetas o este carpet o alfombras. ¿Sí? Ustedes tienen carpets on the floor, guys. No hay alfombras. No. You have carpets. No. No. No carpets. No. Ya es hora de bajar las manitas. Ahí se quedaron con las manitas levantadas, les va a doler. Les va a dar reumatiz. Ok. Gilbert, hay que bajar las manitas. Están bien concentrados en el tema, ¿verdad? ¿Lo sienten difícil? No, ¿verdad? No. ¿No? Contéstenme, por favor. No. Ah, vaya, ok, ok. Ya voy a poder dormir tranquila porque ya me contestaron. Ok, entonces, I don't have any rugs on the floor. ¿Se dice? ¿Rugs on the floor? There are no, dijeron la mayoría. There are no rugs on the floor. ¿Por qué no puede ser there are some? Porque no es negativa, esta es positiva. ¿Y por qué no puede ser there aren't any? ¿Ah? Pero que aquí dice no tengo ninguna, no tengo ninguna carpetas, no hay ninguna carpeta. Y acá no hay. Yo creo que es there aren't any. There aren't any. There aren't any. Ya lo hice cambiar de opinión. No, o las dos pueden ser. There are not, yes. ¿O será que pueden ser las dos? Pueden ser las dos porque las dos son negativas. Las dos son negativas y están en plural. ¿Verdad? Yes. Otra cosa fuera que estuvieran en singular. Vale, vamos a probar. No están dos marcando. Ni una ni la otra. Era, miren. Era la primera. Solo tenemos que seleccionar una. There are no. Pero rápido los hice dudar, ¿verdad? Tenían que estar seguros. No, teacher, es there are no, teacher. Porque there aren't any es no hay ninguna. Esta frase, solo la frase significa no hay ninguna, ¿verdad? Y aquí dice, no hay, solamente no hay carpetas. No hay alfombras en el piso. No hay alfombras, ¿verdad? No hay alfombras. Solo así. Vamos a ver qué han escrito en el chat. Gilbert, I don't have any rugs on the floor. There are no rugs on the floor. Ah, sí era que lo tenían que escribir en el chat. Completa toda la oración, así como la escribió Gilbert. Ok. No questions. No, no questions, teacher. Va, entonces, question. Gracias Gilbert por contestar y ahí alguien más que contestó. Los demás no sé qué les pasa que no contestan. Va, entonces, aquí, miren, lesson objective es para iniciar otro video, ¿verdad? Two special houses. Two special houses. Hay dos casas especiales, dice. Ah, ¿quién ya vio este video? Hay dos casas especiales. Es una lectura. Si usted ve acá, trata de, vamos a escuchar. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer.
She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Si usted se fija en este video, la mayoría de cosas decía it has or she has, ¿verdad? Y no there is y there are. Entonces, lo que usted tiene que hacer en el ejercicio es colocar abajo, ¿verdad? El uso de there is y there are. Discussion, dice. Discussion. No es abajo, es en la siguiente parte, en la última. Knowledge check. Hay un knowledge check y con eso cierran la parte 2 de la lección 2 de la plataforma. Con eso terminamos. ¿Está ahí la lectura? Usted puede hacerla en grande si no, si me dices, teacher, es que no la vi, por eso es que no la... Puede hacerla en grande, mire. Voy a acercarla para leer. Entonces, en la mayoría de cosas, aquí dice, it has, tiene, o no tiene, tiene o no tiene. Pero usted lo tiene que pasar a hay o no hay. Igual como lo que acabamos de hacer, ¿sí? Aquí decía, it has, usted lo tiene que pasar a there is. ¿There is a qué? Solo busque donde dice it has. Tiene y lo cambia a hay. ¿Cuál es la primera? ¿Qué hay? ¿Hay qué? Vamos a buscar aquí en la lectura. Miren, aquí dice, miren, there is a purple house. Esta es la número uno. Esa sí ya está, ¿verdad? There is a purple house. Hay una casa. ¿Qué color? Morada. Entonces aquí no voy a colocar con capital letter, con mayúscula, porque ya no es el inicio de una oración. Aquí usted va a continuar la oración. ¿Qué le falta acá? Purple house. Teacher. ¿Sí? Teacher. Estuve intentando y no va así. Van como cambiadas. It's a porch with a pink floor. Ajá, la primera son las... is a porch. Sí, yes. It's a porch with a pink floor. Ah, vaya, si no le funciona con la que aparece ahí, puede colocar otra, ¿verdad? ¿With a qué? Porch with a pink floor. Ok. Arriba, dan la, abajo de la oración dan las respuestas, pero tiene que irlas acomodando. ¿Cuál es la que pertenece a cada cual? Ajá, tiene que ir viendo cuál es la que pertenece a cada cual, ¿verdad? Pero eso de acuerdo a la lectura, hay que ir leyendo a la par. Punto, ya no le vayan a colocar porque ya tienen los puntos acá, miren. Eso quiere decir que es importante los puntos, por eso ya lo dejaron colocado en la plataforma, ¿verdad? Vamos a revisar solamente eso. Miren, gracias chicos. Gracias a los que respondieron, ¿verdad? There is a porch with a pink floor, esa es la número uno. Y así van a continuar realizando las demás. O sea que no va ordenado, ¿verdad? Esa fue, por aquí dice, there is a porch. Vamos a encontrar. Aquí está, miren. The house has a porch, pero aquí dice has. Usted lo va a cambiar a there is. Porque el has es tiene, lo que acabamos de hacer. Tiene un porch with a pink floor. Pero usted le va a colocar ahí. There is. Ahí el there is ya está. Solo va a agregar porch. Está desordenado, ¿sí? Aquí puede buscar otra oración y colocarla, ¿verdad? No necesariamente va a ir en el orden de acá. ¿Está claro lo que van a trabajar? Hay que dejarlo eso ya listo para hoy. Hay que dejarlo ya listo. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál podría ser? Le voy a ayudar con esta otra. ¿Cuál podría colorful, ser? Colorful. Colorful painting. Colorful. Aquí está, miren la lectura, ¿ves? There are many books and colorful paintings.
Los felicito porque han estado leyendo los que me están contestando. There are. ¿Qué era con there are? Ah, colorful. Ay. Ajá. Pero ¿qué cosas eran con are? Y ahí usted busca cuáles están con are. Colorful paintings. Ahí está, miren. Gracias, chicos. Los felicito. Los que están a la par mía, me imagino que ya terminaron todo lo demás, ¿verdad? Yes. Los felicito. Porque así le va a salir a las personas de INSAFORP que van a revisar hoy sus notas. Van a revisar que ya tienen todo eso realizado, ¿verdad? Y si no, pues les van a mandar un mensaje por ahí para decirles que van atrasados. Y eso es preocupante. Si va atrasado, es preocupante. Tiene que avanzar mucho. Vale. Ok, nos quedamos hasta acá. No hay preguntas. No question, teacher. No, very good. Thank you, Hilbert. ¿Quién más? ¿Nada? ¿Preguntas? Vale. Espero que todo esté claro. Luego usted le da acá, next, y puede seguir con la parte número 3.1, ¿verdad? Ya esto lo vamos a ver el día de mañana, el 3.1. No es necesario que me espere, usted puede ver los videos y adelantarse. Lo mismo que yo explico, lo explican acá. La única diferencia es que conmigo participan y vemos cómo tratamos de pronunciar y hablar. Y acá en los videos no, es la única diferencia. Pero usted puede adelantarse, ¿verdad? Bueno, chicos, terminamos la clase. Así que, see you tomorrow. ¿Verdad? Mañana es miércoles. Tomorrow. Good night, ¿ok? Pues sí podemos decir good night. Pasen buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night, good night, good night, good night. Good night.